usted, Armando? Aquí estoy. ¿Escuchas? Aquí estoy. ¿Qué mierda habéis traído los dos coches? ¿Sois gilipollas o qué? ¿Cómo has estado planificando un poco la ruta de escape? Aquí. Aquí estoy. Sí, está planificada. ¿La tienes? ¿Ya la tienes? La tengo. He venido a verlo antes. Excelente. Escuchadme, hay gente esperando para robar la joyería. Haremos el segundo turno, digamos. Muy bien. Aquí estamos, amigo. ¿Sabes dónde se encuentra la joyería, sí? Estamos aquí en la puerta ya. Estamos con todo listo. Perfecto. Aquí ahora te enviará un amigo la ubicación para que nos juntemos nuevamente. Vale, perfecto. De acuerdo, amigo. ¿Cabeza bolsa? ¿Cabeza bolsa? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Aquí estamos. Ponte la máscara, ¿no? Ahí no he visto nada. Vale, no he visto nada. ¿Qué onda? ¿Hay cola para entrar aquí o qué? Hola. Hola. Por lo visto hemos quedado todos para tomarnos aquí un café enfrente de la joyería. Parece. Vaya casualidad, ¿no? Ah, está bueno el auto que trajiste. Sí, es perfecto para nosotros. No, igual es uno para cada uno. Yo traje un Porsche, vos ya te fuiste a la mierda. Bueno, pero la ruta de escape a lo mejor es mejor que la tuya. ¿Pero sabes qué pasa? ¿Pensaste? Que somos compañeros. Venga, coño. Estamos todos. ¿Pensaste una ruta posta? Sí, amigo. ¿Vienes conmigo o cada uno en un vehículo? No, cada uno en un vehículo, pero no sé cuál es la mejor ruta, porque callejones, muy cogible. No, yo sí que... ¿Se te traba el auto? Yo tengo un plan infalible. Yo no, yo estoy en la ruina, yo voy a esquivar tiro nomás. No pasa nada, amigo, esto va a salir bien. ¿Cabeza bolsa? Escúchame. Cabeza bolsa, dicen que solo se puede un vehículo, ¿eh? Adentro. ¿De verdad? Me parece que no. Ahora lo miramos. Pregunta. Casa. ¿Y esta casa? La antigua casa de Van Gogh. Estás haciendo un amigo, ¿eh? Escúchame, Carlito. Estos hijos de puta, como siempre. Tiene razón, mi compañero. Un vehículo solo, porque tenemos que pedir que no nos incauten uno para que nos dejen escapar. Si no vas dos vehículos, dos rehenes, no vas. Claro. Siempre tienes dos, por las dudas. Nunca sabes si vas a chocar o lo que sea. Y tú ni no preguntas, carajo. Ni cuestionas lo que te estoy diciendo. Si digo dos, son dos. Los dejas ahí en la puerta. Luego ves qué onda. Un rehén por dos vehículos. Pa, no me lo van a dar. Te lo van a dar. Se irán en el mismo vehículo. Aquí Armando ya me dijo que tiene la ruta de escape. Él la ha estudiado. Así es. Perfecto. No es tan gilipollas como tú, Zaco. Yo soy mejor improvisando. Escuchad. Si ustedes no le disparan a la policía, si no van por la acera y no van atropellando gente, si no ponen... si no organizan ningún bloqueo, la policía no debería ni por qué ni chocarlos ni dispararle las ruedas. Eso es lo que se llama salida limpia. Que no les hagan chanchadas, ¿me entienden, coño? De acuerdo. Perfecto. Alto y claro. Perfecto. Muy bien, me gusta que entendáis las cosas a la primera y no haya que repetirlas. Ahora ahí tenéis. Joyería. Perfecto. Continúa, Ruso, continúa. No, sigue. No te preocupes. No, es por ahí. Es que no es muy complicado. Nosotros estaremos viendo que hagáis las cosas bien. Nosotros estaremos al tanto de vuestras acciones. Si sale mal, es lo que barremos de vosotros, que sois unos inútiles que no saben robar una joyería por sí mismos. Y sois una carga. Así que quiero que todo lo hagáis bien si queréis seguir trabajando con nosotros. Si no, ya sabes cómo funcionan las cosas. Perfecto. ¿Tú sabes lo que se le hace a las cargas? Saco de cabeza. Se quitan del medio. ¿Qué te pasa, cabeza de toro? ¿Qué metiste? Repíteme eso. No te entendí. No pasa nada. Es que se me... La guía del cerebro. Tranquilos. No nos pongamos nerviosos ahora. Es un momento de hacer las cosas bien. Nosotros confiamos en ustedes. Es algo bastante importante para nosotros que ustedes
puedan llevar a cabo esto. ¡Es bastante sencillo, coño! Entonces, ¿un vehículo o dos? Eso no... Como vosotros lo planifiquéis. Vosotros cerráis como lo hacéis. La Vespa, Emanuel. Marmelo. Yo tengo un plan infalible y es el plan de huida que he estado investigando por la madrugada. Creo que nos merecemos ese voto de confianza. Cuéntale, que auto... necesitan coordinar. Primero he estado mirando por los callejones, se ve una escalera para subir que he estado investigando, pero no es la primera opción y no es una buena opción, porque nos encerraríamos a nosotros mismos. Y eso sería contraproducente como poco. A pie pierdes siempre. Entonces, según mi análisis que he estado redactando, cerca del casino hay un río y creo que podríamos aprovecharlo como plan de huida porque la policía daría mucha vuelta y tardaría en encontrarnos. Eso es verdad. Excelente, si tú confías en tu plan, el plan es tuyo. Deberás llevarlo a cabo. Nosotros estaremos viendo. Estaremos vigilando que todo salga bien. Ok. ¿Nos vamos en tu auto, entonces? Nos vamos juntos, amigo. Vamos. Perfecto. Excelente. Vamos desde aquí a ver si la policía cabeza, ya bolsa. Se ha alejado. Por si... Maneja vos, Marmelo, que sabe la ruta. Manejo yo. ¿Cabeza bolsa? Sí. Cuando todo esto pase, improvisaremos como buenos hermanos. ¿Cómo sabe que yo improviso? Porque me lo has dicho antes, cabeza bolsa. Ah, es verdad, es verdad. A ver. Uy, qué buenas vistas tengo desde aquí, ¿eh? Ah, sí. Adelante, jefe. Espera de aquí. Adelante, capitán. Sube, taco. Buen culo. Gracias, cabeza bolsa. Todo para ti. Ve algo, ve algo. Desde aquí podemos disparar policías si se complica la cosa, ¿eh? Sí, aunque bueno, no creo que sea así. Tengo una pregunta, jefes. Tengo una pregunta de novato. Cuando bajamos del coche, ¿qué hacemos? Correr como insensatos. Bajen del coche cuando no tengan ningún policía cerca. Claro. De acuerdo. Si bajan, los van a traiciar, coño. Vale, va. Una pregunta lo más lógica. Se bajan cuando tienen una oportunidad para escaparse a pie, ¿me entiendes? Así es. Esto no es un puto juego. Ah, no hay campo de visión por aquí atrás. Por aquí. Tos, no names de mierda. Vamos allá. Vamos a hacer lo que sabemos hacer. Dejar el pabellón alto. Tranquilo. Confío en ustedes. Esperemos que las cosas salgan bien. Así podemos continuar trabajando juntos. Y si no, ya sabrán cómo es. No te defraudaremos, jefe. Espero que no. Que con mi muela. Coño. A ver, esperen que tengo que hablar unas cosillas. A ver, contame por dónde quieres agarrar. ¿Quieres que te cuente la verdad, cabeza bolsa? Sí. No tengo ni puta idea. Me estás jodiendo. Manda tiempo a ver lo que no vamos a hacer, pero sé perfectamente lo que sí que vamos a hacer. ¿Cómo? Sé lo que no vamos a hacer. Está mirando por callejones y el tema de las escaleras no funciona. Me ha funcionado... No, porque los autos son muy chicos. Me ha funcionado antes con un badulaque, que me he puesto a tomar el sol. Sí, pero ahí es más fácil porque te vas con la moto y exacto, encima te persiguen exacto. Menos. Entonces, el plan que no me ha dado tiempo a estudiar ha sido el del casino y del río. De hecho, no sé nadar, pero creo que voy a aprender a nadar. En 0, ¿pero vos decís que manejando no la perdemos? Amigo, estamos hechos para este negocio. Yo he venido a Marbella antes ayer, no solamente a ser promotor del evento de Urban Roosters, ni a hacer amigos, sino a emprender una vida nueva, como la que nos están ofreciendo estos capitanes. ¿Estos campeones? ¿No te gustaría que fuéramos compañeros? Pues hay que cumplir. Bien, chicos, os voy a decir una cosa.
Dime, va. Dentro de la joyería estará esta chica, es Kitty. Es una rehén. Vale. Perfecto. Rehén ficticia, ¿no? Es una rehén ficticia, infiltrada. Por si las cosas salen mal, pelo un chumbo o no. Estoy viendo muchas películas, Ruzo. La rehén la coges tu cabeza bolsa. Yo negocio con la policía. Le voy a pedir 2 Mississippis, una salida limpia y nada de helicópteros. Perfecto, perfecto. Porque tú quieras. Pedile más, Mississippi. Pedile más, que ellos bajen. Como me ha enseñado cabeza buey y cabeza taco. Bien, está bien. Siempre pídele mucho. Pídele 5, por ejemplo. Y te van a decir, chupadme los huevos, coño. Y tú le dices, bueno, ¿cuántos me das? Y te van a decir, y ahí negocias, vas viendo. Tira y afloje. Muy bien, chicos. Pues yo creo que ya podéis ir. A ver, espera, que está yendo la rubia esta. A ver si la zona está despejada. Una pregunta, ¿la rubia es la mujer de alguno de vosotros? ¿Qué es lo que te importa a ti? Porque si todo esto sale bien, os regalaré una caja de bombones especiales de mi hermano lejano. ¡A mí no me tienes que regalar ningún bombón! Perdón, lo siento. Yo tengo dinero para comprarme mis propios bombones. Lo sé, perdón. No quiero que pase nada. El dinero que tiene este tipo. La pasta que tiene, coño. No quería subestimar, yo solo quiero ser uno más. Ni uno más ni uno menos. Estás más cerca de ser uno menos que uno más. No me... ¿Y qué? Marshmello. Empezamos con los números, que se me complica, coño. ¿Cuánto es menos uno más uno? ¿Cuánto es? 11, 2. O 7, según Fran Perea. La peor que yo es. Según Fran Perea, 1 más 1 eran 7. Yo creo que son 2. Perfecto. Todo normal, entonces. Están todos boludeando, coño. Voy a empalmarme otro cigarro de los nervios, que no puedo parar de fumar. Están todos boludeando. Tengo que tirar suerte 2. Por los nervios. ¡Coño! Que yo no sé hacer eso que me estáis poniendo en el puto chat. No tengo ni idea, chicos. ¿Alguien se cuenta un chiste para bajar la tensión? ¿Qué quiere el chiste? Damos por hacer uno de tus trabajos más grandes. ¿Qué has hecho, pendejo de mierda? Hay gente que está confiando en ti. Que nunca ha confiado en ti en tu puta vida. Ahora mi compañero ya sabe que soy un pendejo, no me va a respetar como antes. Si ya te han visto la cara antes. ¿Cómo que tengo que tirar la suerte? ¿Por qué hablas como un pendejo? ¿Quién se piensa que vas a tener 40 años con esa voz de puto fracasado de mierda que tienes? ¿Ya podemos ir? No escucho bien. Te diría que tienes 13 en vez de 17, pendejo. Llevo un piquete bien bacano, ¿eh? Llevo un piquete bien... 17 de Oye, órdenes. Chicos, y si todo esto sale bien, ¿puedo vestir de amarillo yo también? ¿O cómo funciona el tema? ¿Pero qué dices? ¿Me hablas a mí, contigo? ¿Me hablas a mí? No, al Marshmello. Nosotros no vestimos de amarillo por nada. Es casualidad. Ya ni nadie. Es nuestro momento. Marshmello. ¿Vamos? A cagar a tiros a la gente. ¿Vamos allá? No. ¿Qué pasó? Ha aparecido un fantasma. No pasa nada, suele pasar. A estas horas... Un fantasma. Pasa a estas horas, puede pasar cualquier cosa. Ir vosotros. Vamos rápido. Vamos. Vamos, Marshmello, cabeza bolsa. Mira, Taco, nosotros podemos vigilar desde aquí, mierda, ven. Ok, posiciona bien el auto antes de entrar. Eso sí, para salir de una. Vamos, cabeza bolsa, pero vamos a utilizar el tuyo, yo creo, ¿eh? ¿Vos decís? Es mejor el tuyo, vos lo hiciste mierda el tuyo. ¿Lo cargaste nafta? El tuyo para huir es mejor. El mío mejor para despistar. ¿Manejas vos? Manejo yo, ¿no? Sí, es lo mismo, márcame. ¿En la huida? Sí. No, manejo yo. ¿Seguro? Vaya a chocar. Vos me dejás afuera. Con la mejor, obviamente, siempre. Cabeza bolsa. Cabeza bolsa. Para negociar, activate. Cabeza bolsa. Sube tú al coche. ¿Manejas? ¿Me oyes a mí? Yo sí te escucho vos. Vale, muy bien. Coge tú el coche para escapar y yo voy de copiloto. ¿Seguro? ¿No? Mira, yo soy me caigo a pedazos. ¿Vos? Lo que veas. ¿Vos sos bueno manejando? Yo confío en mí mismo. Yo llevo 2 días aquí. ¿Y confías en vos? Confío en mí. Ok, maneja. Vale, pues vamos. Para negociar, gritá. Tú coge las joyas. Sí, eso sí. Bueno, tenés chumbo. ¿Escuchaste, no? Lo que te dije, para negociar, gritá. Sí, vamos allá.
Vení, subí, vamos a dejarlo para el otro lado. ¿Aparto mi auto? No, salgamos por acá. ¿Aparto el auto? Para acá. Aparta la moto. Pará. Salimos para acá, salimos para acá. Así yo me subo y vos te subís. De una. Escúchame. Te tiene que dejar. Te tiene que dejar. Arranca. El vehículo. No, no te lo tienen que incautar. ¿Estás? A ver. Sí, de puentearlo. Confío menos en mí, chavales. Para. Escúchame, por el otro lado. Porque acá hay unas escaleras y tengo miedo de que se haga mierda el auto. Vale, vamos. Pero cabeza bolsa, que estás atropellando a un civil ya. Lo juro por mi viejo. ¿Para entrar? Yo conocí una vez un cabeza bolsa que tenía, que era de Argentina y que improvisaba y tenía un padre estupendo. Vamos para allá. ¿No era acá? No es acá. Ven, es aquí delante, ven. No es acá. Es acá. ¿Nos escucháis, coño? ¿Os escuchamos? ¿Vamos? ¿Está nuestra reina adentro? ¡Vamos! Está nuestra reina. Tú saca la pistola. ¡Pistolo! ¿Tenemos la reina dentro? ¡Coño! ¡Lárgate de aquí! ¡Hoy no es el día! Me dice eso. Pestaneo y me fijo si me deja. Vamos. Pestaneo y me fijo si me deja. Vamos allá. No hay polis, ¿no? No se puede robar porque no hay policías en la ciudad. ¿Me lo podés creer? No puede ser. Y sí, ¿no? Yo acabo de escuchar una sirena, ¿eh? No, pero todavía... Si tú no te atreves, lo voy a hacer yo. No, pará. Pará. Voy a probar yo, que impongo más. Pará, no, pero pará. ¿Por qué? Porque no hay policías en la ciudad y por eso, tipo, cuando tocas en el círculo te dice que no se puede. Vamos, voy a intentarlo ya, a ver. Que pruebe él. Me fijo si lo deja él y que él rompa las cosas y eso. Pará, espera. Espera 5 minutos. Se puede solo con pistola, por lo que sé. Pistola en mano, hay que tener la pistola en mano. Cabeza bolsa. ¿Entro? Entra con la pistola en mano, cabeza bolsa. Pero si no me dejó activarlo, ¿cómo va a venir la policía? Con la pistola en mano, cabeza bolsa. Esto es un atraco. Esto es un atraco, que nadie se mueva. No me deja hacer nada. Igual ni hostias.
A ver, fíjate si te deja romper algo a vos. No, no me deja. No, no está activado, no nos deja ninguno de los dos. Cabeza bolsa, en el círculo azul con la pistola en mano. Cabeza bolsa, ¿me escuchas? Me dijo el jefe que esperemos. Yo tengo una radio conectada con el jefe y vale, voy hablando con él y me acaba de cagar a pedo. Se hace en el círculo azul, cabeza bolsa. Sí, no, no, pero me dice que hoy no es el día porque como que está desactivado, pero tranqui, tranqui. A ver si ahora me va a decir. Tuki, no me deja. Tuki, no me deja. Tuki, no me deja. Tuki. Cantamos un poquito mientras. Antes que ver el... Para, para, que me está hablando. Prepárate, Armando. Y la... Te escucho. Nos preparamos. Y la plata, F. Prepárate. A hablar con la policía. Tenemos... Vale. Cuatro rehenes. ¿Cuántos rehenes? Cuatro. ¿Vale? ¿Le damos a la a robar la joyería o no? ¿Le damos al músculo? Si se pusiera. Ah, pensé que quería. Hay que esperar. Capaz con un DP ahí. Roleamos de que, lo roleamos de que estamos robando. Pero no, no podemos. Entonces agarramos y nos dan la plata después. Vale, ¿pero viene la policía o no? Sí, sí. Si te vas, se me va a hacer muy tarde. Y además, solo intento cuidarte. Ay, cuando mi vida, cuando... Ahí están. Prepárate, ahí están. Cuatro rehenes. Va, no sé cuántos. Dice lo que vos quieras. Alto, policía. Estaros quietos. Apunta a los rehenes. Estaros quietos por ahí, más vale, no os pasará nada. No os pasará absolutamente nada. No os pasará nada, pero tenéis que estar todos callados y con las manos arriba, os estoy viendo yo ahí, ¿eh? Con la mano arriba. No te muevas, no, un paso en falso y te abro la cabeza con mi bata llamado diálogo. No, ¿qué te pasó? Che. ¿Qué tengo por ahí? ¿Qué hace? ¿Estás ahí? ¿Estáis ahí? Okay. Estoy aquí, ¿qué pasa? Tenemos cuatro rehenes. No me lo creo. Tenemos cuatro rehenes, están detrás del mostrador. Nah, como mucho tres. No, tenemos cuatro rehenes. Ya te digo yo. ¡Loco! Loco, estamos muy locos. El loco que se calle. Estamos muy locos, ¿eh? Estamos muy locos y no sabemos qué es lo que va a pasar ahora mismo con nosotros, ¿eh? Vale, pues me voy hasta que os tranquilicéis. Vale, tenemos cuatro rehenes ahora mismo. Que tenéis tres. ¿Cómo lo sabes? Haz mi caso, leo la mente. Vale, sí, tenemos tres. Ve, yo es que soy bonito. Va, tenemos tres, pero mira, estamos muy nerviosos y estamos muy locos. Vale, pues bueno, ¿quiere una tila? Tengo aquí una tila. Quiero negociar. Vale, ¿qué quiere negociar usted, caballero? Queremos, dígame. Para empezar, una salida limpia.
Vale, segundo, nada, para, nada de para usted que es salida limpia, ¿eh? Salida limpia es que no nos dispares en el coche, que no pase absolutamente nada, que nos dejéis montarnos sin que haya ningún tipo de altercado. Vale, lo veo bien, sí, sí. Usted sí, sabe, caballero, mire, no me vacile que usted sabe lo que es una salida limpia perfectamente, que no creo que sea modo caballero, manera. Créame que cada uno se lo toma como quiera. No, la salida limpia es preguntar. La salida limpia es un idioma universal. Caballero, le estoy hablando bien, así que hable. Caballero, que estoy muy nervioso, estoy muy nervioso, por favor, vamos a calmarnos. Cabeza bolsa, cállate. Te lo estoy diciendo, cada uno lo interpreta como quiere, así que yo le pregunto. ¿Estamos o no? Vale, salida limpia. Venga, vale, ¿estamos de acuerdo? Vale, segundo. No queremos ningún tipo de helicóptero ni nada aéreo que nos persiga. Ni un dron siquiera. Vale. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Vale, y aparte, para liberar a los tres rehenes, nosotros queremos 4 Mississippis. 4 segundos. A ver. Mira, ponte en la otra puertecita, anda, por favor. Un segundito. Tienes que mover, pa. Ponte ahí, apóyate ahí, sin problema. Vale. Mira desde ahí a la entrada de joyería, al final. Es como una especie de rotoncita que está hecha por un arbustito. Ahí me tiene un jarrón gigante de piedra. ¿Dónde? Ah, sí, lo veo. Mississippi no, pero yo te permito que en el momento que estés ahí, yo salgo. Desde aquí la puerta no me muevo. Es lo mismo, exactamente. Un segundito que lo piense. Sí, pasa nada. Se está poniendo nervioso los rehenes. Más vale que usted cumpla su palabra. Hombre, claro que la voy a cumplir. Ahora lo que me tiene que sacar es mínimo 2 rehenes, ¿de acuerdo? Porque yo sé que usted no me va a sacar el último, porque ya me la conozco. Vale. Pero tengo que cachear los otros 2 rehenes. O sea, que le tengo que sacar 2 rehenes de los 3. Exactamente. No voy a ser benevolente y no le voy a hacer la de sáqueme los 3. Le voy a dejar que saque 2 y el otro se lo puede usted quedar hasta el final. Pero me tiene que prometer que no le va a hacer nada. No le voy a hacer nada. Vale. Un segundito, voy. Sí. Sabes que me caes bien, Poli. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Nuestra relación es intacta. Me cae muy bien. Ahí los tienes. Vale, dame un segundo, por favor. De acuerdo. Cabeza bolsa, es nuestro momento, ¿eh? ¿Nuestro momento? Cabeza bolsa, tienes que sacar a los 2 rehenes, sácalos. ¡Venga para acá, hijo de puta! Salen los 2 rehenes, salen ahora, caballero. Salen con cabeza bolsa. Dale, salí. Sí, ya han salido. No se preocupen, los tengo. No sé si salieron bien. Han salido. ¿O qué hacemos? ¿Nos vamos? Un segundo. Estamos por salir. Bueno, de acuerdo, caballero. Voy a llamar a un compañero mío que se quede aquí con el último rehén, ¿de acuerdo? Para yo seguirlos con mi vehículo. ¿Estamos? ¿Dijiste? Sí. Así que para que se quede el rehén más tranquilo, se va a quedar mi compañero aquí. ¿Me permite un momentito? Cuando quieras. ¿Cómo? Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz, hijo de puta. Que no se mueva el rehén, cabeza bolsa, que no se mueva el rehén, que lo matamos, ¿eh? Estoy que muy no se loco, mueva el rehén. Que no estoy se... muy loco. Venga, vamos a calmarnos. Por eso esperaba con la carita empapada. Aquí lo que no vamos a incumplir nuestras palabras, no se preocupe. Más te vale. Yo entro. Salimos, dale, vamos. ¿Manejo yo? Manejo yo. No. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Alguien me lo explica? ¿No vamos? Sí, pará. ¿Alguien me explica qué coño ha sido eso? Esa música. Se llama hip hop. No creo que lo entiendas. No eres calle, no eres real. No eres como Zasco Master. No soy de calle. Pues lo hago mejor que tú. Mira. ¿Sí? Vale, no. Un segundo. Ponme el beat. Zaina, voy a. Te está haciendo tiempo. No te pongas nervioso. Mira. Cabeza bolsa, ponme el beat. No, un segundo. Mira, estoy con el policía que ha sacado 2 rehenes. Seguramente no me pillas con el auto. A mí no me detienes. He sido yo el policía que te ha hecho la base. Anda, ahí te has quedado. Venga.
Falta acá. Perdón, espera, para adentro. Adentro, coño. Yo te he dicho que salga. Ay, espérate. Está llamando más policía. Che, ¿qué onda? No nos deja salir, ¿qué pasa? ¿Me escuchás? Me dice, acabo de salir nube, y me dice. La nube. Pa' dentro, me dice, pa' dentro. ¿Pa' dentro qué? Claro, ¿qué ahora? Coño. Sí, sí. En cuanto nos salga el aviso, salimos. Prepárese en el vehículo, anda. Se ha quedado aquí Evaristo con el último rehén pa' esto. Así que. Hasta que no pasen del jarrón, no se les persigue, ¿de acuerdo? Todo limpio. Vale, de acuerdo, todo limpio. Vale. De acuerdo, caballero, le doy el aviso. En el momento que pite 3 veces con el vehículo, salen, dejan al rehén y se montan en el vehículo, ¿de acuerdo? Vale, cabeza bolsa. Dale, manejad. Vale, perdonad, chicos, ¿no? Perdonadme lo de Zaina, sí, se me ha ido. Estoy muy nervioso. Eso es lo que quiero escuchar. Me suban las manos a tope, es mi primer atraco, chicos. Estoy muy nervioso. Estoy muy loco, igual. Otra cosa, una última cosa. Policía. ¿Qué pasa? Todo esto tiene que funcionar si el vehículo está prendido. Bueno, a ver, tú súbete, arráncalo tranquilo. Sí. Vale. ¿Por qué me estás trabando la salida, Rey? Cabeza bolsa. Estoy hablando con tu compañero, pero será Harry Potter, colega. Cabeza bolsa al rehén, cabeza bolsa al rehén. Cabeza bolsa al rehén, cabeza bolsa. Lo tengo. ¿Lo tienes? Llevo el rehén. ¿Lo tienes? Sí, tengo el rehén. Vale. Dale, vale. Salí. Tenemos el rehén, ¿eh? Tenemos el rehén, ¿vale? ¿Está bien? Subite vos, arrancalo. Venga, suéltelo despacito. Dale. Sin hacerle daño. Venga, hasta el jarrón. Yo les vea. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! Dale. Venga, unos freestyles. Antes que ver eso. No. Salimos. Ay, madre mía. Salimos de la cárcel, metemos la primera. Viene el oro de Purple, chirrean las cuatro ruedas. Vamos rompiendo el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso. Mira, ¿están muy lejos? ¿Están lejos? Que no tenemos pasta, pues subimos un rato más barato. Ando menos. Cabeza bolsa. Cabeza bolsa. Por Dios. Cabeza bolsa. Acelera un poco más. Cabeza bolsa. Cabeza bolsa. Te estás metiendo por carril contrario. Carril contrario, no te metas por carril contrario, te lo digo. Carril contrario, caca. Vale. Oli. A ver, ¿tu compañero? ¿Estoy volando? ¿O qué? No, pues no lo sé. Ha hecho plof. ¿Me lo explica? No lo sé. Creo que se murió. No lo sé. No sé nada. ¿Tu compañero dónde está? No sé dónde está mi compañero, no sé nada.
No sé qué ha pasado. De hecho, le estaba hablando hasta hace un momento. A ver, creo que está debajo, puede ser, ¿no? ¿O no? Mira a ver si está debajo del vehículo, anda. No lo a ver, sé. Mueve un poquito el coche. No funciona el coche, ¿eh? Pues va a ser que no. Espérate. Un segundo. Vale, está roto completo, ¿no? Así es. Espérate, quédate cerca del coche, anda. Ya está, señorita. Espérate. Perdón, ¿eh? No sé nada de mi compañero ni nada. No. Silencio, por favor. Disculpe, caballero. A ver. El coche lo tienes nuevo. Súbete, si lo tienes nuevo. Vaya por Dios. Qué casualidad, venga. ¿Y ahora qué? ¿Sigo corriendo? Sí, tira. Salimos de la cárcel. Sí, ya, las cuatro ruedas. Que me la han roto ellos, eso no vale. Vamos rompiendo el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato. Porque dormir un rato sale mucho más barato. La nueva nueva noche, paso a paso, ramo a ramo. Por Dios, chavales. Madre mía, voy tan nervioso que la lío pardísima. Socorro. Que alguien me salve de esta donde yo me he metido. Pero Hicks, ¿a dónde cojones está el sitio que me has dicho antes? Vamos, chavales, vámonos. Coño, ese era el sitio. Vale. Tengo una idea. Tengo una idea, pero un poco suicida. ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡Vámonos con seguida, Naco! ¿Lo he conseguido, loco? ¿Lo he conseguido? Loco, lo he conseguido. Ponerme en el chat algo como si... Lo he conseguido, loco. No puede ser, bro.
Lo he conseguido, lo he conseguido. Lo he conseguido. ¡Lo he conseguido, loco! ¡Lo he conseguido! ¡Hostia! Dios. Lo he conseguido, loco. Hoy es un día especial. Dios, os quiero, chicos, os quiero. Tengo las manos, mirad cómo llevo el sobaco de sudor, eh. Buah, estoy todo feliz, bro. Viva Argentina, las medias lunas y todo, bro. ¿Hola? Escuchad, Armando. Lo conseguimos, jefe. Lo conseguimos, capitán. Escapaste bien. Mi plan ha sido infalible. Excelente, excelente. Te enviaré una ubicación. Un amigo te enviará una ubicación. Ahora mismo yo estoy a no sé ni dónde, en calzoncillos, boca arriba, en el porche de una casa que no es la mía, escondido. ¿Podría pasar alguien a recogerme o me busco yo la vida y voy tranquilamente? Armando Guerra. Haz una cosa, no falla. Envíale la ubicación a ese tal Carlitos. Vale, pues se la mando. Mándale la ubicación. Vale, perfecto, se lo mando a Carlitos, mi gran amigo. Excelente. Gracias. Ah, coño, que yo. Hostia, pues le he mandado. Vale, ahora. Dios, qué locura, ¿no? Dios. Hermano, qué locura, ¿eh? Qué locura, chavales, cómo he visto. ¿Cómo he visto el trozo ese para saltar de la autopista, bro? ¿Cómo lo he visto, bro? ¿Cómo lo he visto, chaval? Cállate, bro. Qué locura, tíos, qué locura. Qué locura, chavales, qué locura, bro. Qué locura la escapada, ¿eh? Sí, no, pero estoy súper contento porque en verdad llevo 2 días, bueno, 3, y estoy súper feliz. De hecho, que sepáis que en 4 horas estoy viajando a Madrid, ¿eh? O sea, voy de Empalme a la FMS. A la batalla del playoff. Muchas gracias, familia, sois los mejores. Tío, No, chicos, estaba hablando la Zaina todo el rato y se piró hace un puñado de rato, no sé nada de él. Ya, tío, o sea, estoy sudando, Y encima creo que más o menos he aprendido a rolearlo guay, ¿no? En plan, el barra mí, el barra du y todo eso. A ti te amo.
Entro en la banda argentina, papá. Ya, pero es que es... Joder, tiene que... Hola, amigos. Coño. Compañero. Buenas, Armando. Ha salido bien al final, ¿eh? Bien, bien, bien. ¿Viste? Muy bien trabajado, amigo. Ese despista está muy bien. Ha sido un despista increíble. Totalmente sí, planeado. No, no estaba planificado, no estaba planificado. No mientas, pendejo. Le ha salido bien, ha salido bien. Armando, ¿qué ha pasado? Te hemos visto en un inconveniente con la policía. Sí, había pasado que, bueno, que la policía ha intentado quebrar mi vehículo y al final, pues... Han tenido que hacerse un poco responsables, pero ha salido todo de lujo. Al final he saltado por una autovía jugándome la vida, pero no podía hacer otra cosa por la banda del patio. Escuchad, ¿cómo hiciste para volver a subirte al vehículo? ¿Cómo negociaste eso, Armando? Cuéntame. Es que son secretos de Armando Guerra, ya sabes, el surcador de horizontes. Excelente, excelente. Bien, buenos trucos. Buenos trucos. No puedo desvelar todos mis secretos. Si no, no sería necesario en este tipo de movimientos económicos. Excelente, excelente. Escuchad, Armando. Veo que tienes problemas para movilizarte por la ciudad. Toma, Carlos, un caramelo que te está cambiando la voz. Bueno, tengo una Vespa, pero la verdad es que tampoco estoy para exigir, sino para demostrar. Al final, ¿qué le dices, Carlos, coño? No he escuchado nada. ¿Qué has dicho? Me gusta que me digan Carlos. No he escuchado nada. Pues bueno, no, yo tenía pensado eso. Realmente con la Vespa tampoco voy mucho cara al aire. Pero lo primero antes de exigir hay que demostrar. Eso y ver, oír y callar es lo que me han demostrado en la guerra, que es lo más importante. Dentro de los valores de gente con palabra y contrato. Bueno, perfecto. Escucha, vamos al... ¿Tienes algún vehículo aquí? ¿Estás a pie? Estoy a pie. Bueno, no tengas problema. Alguien va a pasar por aquí. De acuerdo. Dame un abrazo, compañero. Dale vos, porque yo... ¡Hostia! ¡Vamos, venga! Eres un grande amigo, nos ha salido espectacular. ¿Cómo salió volando? Espectacular. ¿Te gustó la distracción? Eres buenísimo. Muy bien. Me dejaste con todo el marrón, señor Pablito. Sos un hijo de mil, dijiste, yo manejo bien, una cuadra y chocaste. Tienes la ubicación. Grande Johnny, por esa sub, hermano, él es el mejor. ¿Con qué músculo se cambia el mapa? ¿Dónde vamos, Pablito? ¿Con qué músculo se cambia el mapa? No me acuerdo, la verdad. Con el músculo que está debajo de escape. Qué locura. Izquierda. Ha dicho seguirme. Ah, no, vale, perdón. Es que estoy nervioso del atraco. Uy, Dios. Sí, yo no voy mañana a pasar el día, tío, pero vuelvo que pasado es mi cumple. Pablito. La tengo. Pablito, ¿quieres que te cuente un secreto? Sí. Eres buenísimo improvisando, pero ayer tenía que meterme en mi papel. Te hice mierda, te rompí el orto, te colié, te cogí, te metí la mano en el ano y la abrí, te metí el pito en la boca y te lo moví para todos lados. Pero bueno, Pablito. Esas son las maneras en las que te cogí ayer. Estoy completamente de acuerdo, pero una persona valiente que confía en sí mismo necesita demostrarlo con una revancha. Así que bueno, más adelante ajustaremos cuentas. No escuchaste nada, Kitty. Yo no he escuchado nada. Otra vez no me he puesto el cinturón. Qué gracias. Había una canción que decían: ponte el cinturón. Protege tu vida. Tu seguridad. Es muy importante. Ponte el cinturón. Temazo. Sí. ¿Por adelante o por atrás? Bueno, vamos a entrar.
Perfecto, escuchad. Armando, elegidte un vehículo que cueste menos de 50.000 pavos.